La ministra ha accedido a estudiar nuestra idea, a estudiar nuestro planteamiento, que básicamente es la posibilidad de que los ahorrantes, los verdaderos dueños de los fondos previsionales, puedan acceder hasta un 25% de dichos fondos para fines inmobiliario previsional. No es solo para eh, poder comprar una casa, puede ser una oficina, un departamento, un local comercial, eh, un box de estacionamiento, un terreno. Y con fines inmobiliarios previsionales significa que hay afectación previsional, que la venta, por ejemplo, que pudiera hacerse a futuro, que es un derecho en virtud del principio de libre circulación de los bienes, pueda y deba eh, restituirse en eh, lo aportado por el fondo previsional a dicho fondo. Eh, de manera que eh, lo que quede eh, por sobre la utilidad que legítimamente pudiera obtener el ahorrante previsional es de su propiedad, pero al hacer una venta debe restituir al fondo aquello que el fondo le hubiere eh, facilitado, eh, que no se hace en calidad de préstamo porque son sus propias platas, pero que se devuelve debidamente reajustado para no afectar ni, ni mermar el fondo. La idea es potenciar y dar más alternativas precisamente para los efectos previsionales. No olvide usted que el año pasado, en virtud de la Agenda de Productividad, se facilitó y se aperturó a que las propias AFP o inversores institucionales pudieran realizar inversión inmobiliaria e inversión en infraestructura. Si ellos que no son los dueños de las platas pueden hacerlo, no nos parece adecuado, ni justo, ni razonable, ni criterioso que los propios dueños de las platas, los ahorrantes, no puedan hacerlo. Más cuando nuestra propuesta es con fines inmobiliario previsional. Hay una afectación previsional que garantiza el retorno de las platas y todos sabemos que los frutos de un inmuebles no solo se ven a la venta, también se ven con el arrendamiento, que es permanente, es decir, es un círculo virtuoso que además dinamizaría la economía y el mercado inmobiliario, que es un gran eh, desarrollador de eh, actividad económica en todo aspecto, y de ahí que sea una buena noticia el que la ministra la haya recibido, la haya acogido y esté dispuesta a estudiarla. Prontamente anunciaremos nuevas reuniones con otros sectores que a nuestro juicio se vinculan importantemente con esta propuesta.